El último fin de semana se realizó importante rueda de prensa en el comando sectorial Huaquillas. El teniente coronel Luis Reynoso manifestó que se viene realizando operaciones básicas de inteligencia. En días anteriores se dio la captura de uno de los más buscados del Perú. Bueno, ciudadanía, buenas noches. La Policía Nacional nuevamente, bueno, luego de una larga labor de inteligencia entre las policías nacionales de Ecuador y Perú, se dio el operativo hace 15 días de la captura de uno de las personas que más daño tal vez ha causado aquí en la sociedad de los Huaquillas. Usted tiene conocimiento de la detención del señor alias Junior en Perú, una coordinación estricta entre la policía hermana de Perú y la policía ecuatoriana, igualmente con los oficiales de inteligencia, los oficiales de este distrito. Es lo que no hemos tenido el tiempo de informar, pero ustedes saben los trabajos que se han venido realizando durante todo este tiempo que se ha venido laborando en esta ciudad. Qué mejor hubiera sido darles una rueda de prensa en esa época, pero hoy la policía, continuando con su información, les vamos a indicar otros operativos que hemos realizado en estos últimos dos días. Es así que existen dos personas detenidas, el señor Edison S.D. de 18 años de edad con número de cédula y el señor aislado Alexander B.R.M. de 17 años de edad, quienes, según el reporte de la Central de Atención Ciudadana, en la mañana de hoy aproximadamente a las 3 de la madrugada se reporta un robo a mano armada en un taxi en las calles Azuay vía a la Aguada, por lo que se traslada inmediatamente el personal policial al punto y al tomar contacto con el señor perjudicado, le dan las características de las personas causantes del robo. En ese instante, señor jefe de control, conjuntamente con toda la policía acantonada en el sector, dispone un operativo en diferentes sectores mediante operaciones básicas de inteligencia. El señor oficial que se encuentra al mando del operativo da con los causantes del hecho ilícito, haciendo el uso diferenciado y preventivo de la fuerza causal. Asimismo, se neutralizó, encontrándoles en su poder un arma de fuego tipo revólver marca Smith Wesson Especial. Se les encontró un bolso Adidas con 3 celulares y $10 en el taxi, reconociéndolo la persona que fue producto de asalto y robo plenamente al hoy detenido y al hoy aislado. El objetivo es continuar con estos operativos para trabajar en el tema de seguridad ciudadana. El Comando Sectorial Mauro López, TV Oro.